Buenos días, ya estamos por empezar. Gloria sea el Señor, bienvenidos a todos ustedes. Estamos en Radio Vida 1290, gloria sea el Señor. Glory be to the Father. Good morning, God bless you. We're about to begin. We're on 1290 AM. We love you. We love you. Thank you so much. Texas. Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Les damos un saludo bien, pues les mando un abrazo y un saludo de parte del Señor. Estamos aquí otro día, gloria sea el Señor. Les había prometido un mensaje el día de hoy sobre una trompeta que se llama el shofar, pero vamos a cambiar el programa para esta semana. Tuvimos una tragedia aquí en los Estados Unidos y este país en este momento, en estos días, está pasando algo muy fuerte, algo muy triste, y este país está de luto. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tus grandezas. Te damos gracias por tu abundancia, Señor. Nosotros sabemos que tú llevas control en las buenas, tanto como en las malas, Señor. En este día, Señor, te pido que estés aquí, en esta estación de radio, Señor, que lleves control de este micrófono, de estas palabras, Señor, que sean palabras de aliento para alguien, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Tengo una escritura, la escritura principal del día de hoy, que se encuentra en Efesios 6:12. Vamos a ver qué dice la palabra. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hermanos, como les había contado, tuvimos una tragedia en esta semana. Si quizás se ha publicado mucho aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en Texas, pero si ustedes son de otro país y quizás no se han enterado de lo que pasó aquí en Uvalde, Texas, déjenme compartirles brevemente qué fue lo que pasó. El martes, el 24 de mayo, hace dos días aproximadamente a mediodía, un joven de 18 años, que se llamaba Salvador Ramos, tomó una decisión muy grave. Él tuvo un pleito con su abuelita. Él tomó la decisión de tomar unas armas, unas rifles, disparar contra su abuelita. Le pegó en la cara. Ella todavía está en condición crítica. Y luego él fue a una escuela primaria que estaba aproximadamente como una mía de su casa, y empezó a disparar, a dar tiros. Y desgraciadamente hubo 19 niños que perdieron su vida en ese día y dos maestras. A las 7:30 tengo una lista, no completa porque todavía no han dado la lista de todos que fallecieron en ese día. A las 7:30 voy a acompañar al hermano Eri y vamos a darles honor a las personas, a los niños. Eran niños, hermanitos, eran niños de 8 a 10 años que murieron. Y el tema del día de hoy es guerra espiritual. Aquí tengo tengo mi cachucha, sí, estoy en vivo, gracias, gloria sea el Señor, pero aquí dice mi cachucha que Jesucristo ha pagado todo. Pero uno quiere
Pero bueno, primeramente vamos a platicar un poquito de del pueblo Ubalde. Ubalde es un pueblo que está cerca de San Antonio, es una área rural, las personas se conocen unos a otros y nadie se imaginaba que iba a pasar algo tan horrible. Pero, hermanos, como les había dicho, estamos en una guerra espiritual y lo que ocurrió aquí está pasando en todo el mundo. Si ustedes observan lo que está pasando en todo el mundo, las cosas están cambiando, las personas ya no son iguales. Muchas personas, si ustedes se ponen a ver, muchas personas están caminando con algo vacío, sin emoción, sin, bueno, sinceramente, sin Cristo. Nosotros los creyentes, nosotros, pueblo de Dios, sabemos lo que es. Satanás ahorita está haciendo todo lo posible para ganar almas para él. Y nosotros, esto indica que la venida de Cristo es pronto, hermanos. Eso es lo que me está dando a entender a mí. No sé cómo lo ven ustedes. La Biblia dice que la venida de Cristo viene pronto, ¿verdad? Que claro, no sabemos la hora ni el día. Nadie lo sabe. Pero así como están progresando las cosas, eso me está dando a entender que ya estamos en guerras espirituales. Y que el enemigo está moviéndose grande para poder ganar almas. Pero déjenme decirles, hermanos, que nosotros tenemos la victoria. Que si ustedes voltean al capítulo último, a Apocalipsis, Apocalipsis da la historia, que va a haber una victoria grande en el nombre de Cristo. Pero vamos a hablar por qué, hermanos. ¿Por qué estamos en tantas condiciones así? Bueno, nosotros somos lo que es el ser humano. Somos pecadores. Tuvimos una caída muy grande en el libro de Génesis. Y desde ese momento, el enemigo ha tratado de conquistar cada persona. Pero también las personas toman decisiones. Ahora vivimos en una cultura muy, muy diferente, hermanos. Y quizás esto está llegando a cabo. Estamos viendo ese vacío que acabo de comentar. Se ve mucho en la comunidad de jóvenes. Quizás es porque estamos. Bueno, no exclusivamente en jóvenes, ¿verdad? Esto va en todos, pero estamos viendo que cada generación es algo que les está faltando. La gente está caminando en pecado, en desobediencia. Quizás es la música que está, la música que se está escuchando, o drogas, o inmoralidades, o películas. O dicen que este jovencito que tomó estos pasos jugaba muchos juegos de violencia. Eso le da entrada al enemigo, hermanos. Y este jovencito sí perdió su vida y qué tragedia, ¿verdad? Porque ya sabemos que el destino de él no es buen destino. El enemigo llevó control de este jovencito. Y no me gusta darle me gusta darle más atención, ¿verdad? Más enfoque a lo que es el nombre de Cristo, lo que es el reino de Dios, pero también hay que reconocer quién es Satanás. La Biblia en primero de Juan dice que él es maligno. En el segundo de Corintios dice que él es el Dios pequeño del mundo, que él lleva dominio sobre este mundo. Que él en Efesios 2:2 dice que él es el poder del mundo. En Apocalipsis 12:9 dice que él es el serpiente. En Apocalipsis 12:3 dice que él es el dragón. Que en Juan 8:44 dice que él es el asesino y no se mantiene en la verdad. Hermanos, el enemigo es un mentiroso. Un mentiroso y es asesino, y así creo que él tomó pasos para asesinar este jovencito Ramos,
Salvador Ramos, tanto como los que murieron y perdieron su vida en ese día. Dice que él disfraza de ángel de luz. Uno piensa que algo es bueno, pero en realidad es el enemigo que está trabajando atrás. El tiempo es, llega pronto, y este enemigo quiere capturar todas las almas posibles, hermanos. Pero quiero decirles que ahorita es tiempo para todos los que somos creyentes en Cristo, que tomemos paso. Nosotros en 2 de Corintios dice que somos embajadores para Cristo. Hay que compartir el evangelio, hermanos. Hay que compartirlo porque ya el tiempo. Lástima que nadie alcanzó a este pobre joven. Nadie lo alcanzó con tiempo y miren la tragedia que hubo. Pero nosotros en Mateo 5, 13 a 16 dice que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Vamos a ver lo que dice en Mateo 5, 14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, en una colonia, no puede esconderse. Ni se puede encender una lámpara y para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para alumbrar a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alabar al Padre que está en el cielo. Hermanos, hay que alumbrar, hay que prender esa luz, hermanos. Hay que abrir nuestras bocas, hay que orar, hay que estar unidos en oración, hermanos. Sí, estas vidas se perdieron en esta semana, pero yo sí creo, yo sé, no es que yo lo crea porque yo misma lo creo, sino que la palabra dice que nuestro Señor, nuestro Eterno, lleva control de cada circunstancia y lo que fue destino para lo mal, el Señor lo va a ocupar para el bien. Esto va a servir de un testimonio, hermanos. Bueno, hermanitos, el mensaje es largo. Tengo mucho que decir, pero esto es lo que quiero que ustedes se lleven con ustedes el mismo el día de hoy. Esto es lo que pasó, esta tragedia, no es solamente aquí en el estado de Texas o en los Estados Unidos. Esto se está viendo en todo el mundo, delincuencias, injusticias y crímenes contra el ser humano, hermanos. Pero ya es tiempo de pararnos, de tomar nuestras armas. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que tenemos que tomar las armas espirituales para ganar la guerra espiritual, hermanos? Ya estamos aquí y les pido, hermanos, que estemos unidos, hermanos, agarrados de mano, listos para prepararnos para la guerra espiritual. Vamos a orar. Como les dije, tengo mucho material, pero bueno, aquí voy a tener que terminar a las 7:30 de la mañana. Voy a acompañar el hermano Eri Magaña y vamos a platicar este tema un poquito más, pero por lo pronto vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus promesas, por tu provisión y por tu protección. Nosotros sabemos que la victoria al final de la historia, la final de la historia de lo que es el ser humano va a terminar en victoria, porque tú llevas control sobre todo, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que en este día, para las personas que perdieron a estos niños, que les des una paz y una paz, y que tú guíes, y que sea para un bien y para no sea para mal. Gracias, hermanos, por su tiempo. Le quiero dar gracias al hermano Joseph Méndez por la música, la participación de música. Yo soy evangelista Mónica Rodríguez del Ministerio de Fronteras. Mi número de teléfono, si gustarían contactarme, es el 956-643-0125. Y mi dirección postal es el 2403 Norte 10,
B96 McAllen, Texas 78501, hermanos. Les damos gracias a todos, a ustedes por acompañarlos en esta mañana. Que el Señor esté con ustedes y los proteja. Gloria sea al Señor. Tengo un poquito. Gloria sea al Señor. Le damos gracias al Señor. Ahorita el anuncio que va a estar aquí. Que Dios los bendiga, los queremos mucho. A las 7:30 voy a estar. Radio Vida, 1290 AM. Los queremos mucho. God bless you, God bless you.